Estamos con Juaco Andrade, felicitaciones, Juaco. Bueno, chicos, gracias, contento. Nuestra primera victoria invernal en una serie, así que nada, por demás contento. Bueno, contanos un poquito cómo fue volver después de 2 meses al club a girar. Bien, la verdad que estábamos con muchas ansias, muchas ganas, se hizo largo. Fuera que veníamos un estival largo, el parate este se hizo largo, no pudimos venir a las pruebas por laburo, así que nada, contento por el laburo que han hecho los chicos todo este tiempo. El estival sí se nos hizo largo, bueno, por el temporal que hubo en Bahía y así todo, lo disfrutamos un montón porque parecía que no terminaba nunca. Sí, porque una vez que terminan los viernes, ¿qué hacen los viernes? Un embol. Hay que buscar qué hacer los viernes, es lo que siempre hablamos con el grupo, sí, de amigas. Y ahora, después de 2 meses, es como que no hubo Millet para nada. Y lo extrañábamos, y el ruidito y el folclore del Millet. Sí, la verdad que sí, que es algo que se extraña. Uno que lo vive de chico, venir acá es una mezcla de sensaciones divinas. Así que nada, haber arrancado así con el pie derecho, la verdad que es súper contento. Juaco, ¿agradecerle a quién? A todos los chicos que laburan, Nahuel, Iván, Guti, el Paisa, Alexi, el Papu, Martín Saldamanda en los motores, Lucho Vallejo en los amortiguadores, Lucho y Luis Vallejo, nada. Es mucha la gente que nos da una mano, todas las publicidades. A mi novia Ludmila, que me banca un montón de horas, y nada, a todos ellos que dan una mano. Bueno, Juaco, de nuevo felicitaciones y vemos a ver qué pasa en la semi. Dale, ojalá que sigamos por este camino. Muchas gracias. Vamos.